Hola Sergio, Hola, Clau. ¿qué haciendo? Aquí leyendo una nota interesante. Fíjate que Maribel Villegas podría ser la candidata de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Quintana Roo. Podría, ¿eh? Ahí se está rumorando. Ah, mira, bueno, el color que le faltaba, ¿no? El color que le faltaba. Yo creo que colecciona playeras. ¿Será? Algunos coleccionamos zapatos, yo creo que ella colecciona Todos playeras. tenemos un hobby, creo que el de ella sería coleccionar partidos. Sí, yo creo que sí. Sí, Fíjate, ¿verdad? sí, estaría muy interesante. Y no, nada descabellada esa posibilidad, ¿eh? Aparte tiene de madrina política a Ivonne Ortega, la exgobernadora de Y Yucatán, claro. que la está recomendando seguramente muy ampliamente con Dante Delgado. Yo creo que sí. Y aparte, yo creo que también está aprovechando ahí la ruptura que tiene El Monreal conflicto que hay. con Andrés Manuel, yo creo que sí. Ya ves que se dice que es su padrino. Es su padrino político. De hecho, en una visita a Quintana Roo dijo que Quintana Roo huele a perfume de mujer. Y obviamente se refería A a Maribel. Maribel Villegas. Sí. Recordemos que Maribel Villegas ha participado en los diversos políticos, en los diversos partidos políticos en Quintana Roo. Sí, de hecho tiene también una carrera importante política. Ella sí tiene una carrera importante. Digo, Sí tiene, a comparada con... comparación de lo que estábamos hablando ayer, ¿te acuerdas? De otra posible candidata. Sí, ella sí tiene, sí, pues ha sido senadora. No, ha sido senadora, ha ocupado puestos, cargos federales. Sí, claro. Además, actualmente senadora, fue diputada local, trabajó en el ayuntamiento, si no mal recuerdo, en el trienio de Chacho. El trienio de Chacho, luego fue en el PAN, luego PRD, sorpresivamente apareció en el PRI, digo, porque nadie se lo esperaba en ese momento. Recuerdo que Mario Castro Basto estaba haciendo campaña para diputado y de pronto le dicen, pues no cumples con la cuota de género y lo bajan y la que suben es Maribel. Maribel y todo el mundo, espérame, ¿de dónde salió esta? ¿Sí? Y de manera sorpresiva, en el 2018 aparece en las boletas de Morena como candidata senadora y luego actualmente senadora. Bueno, se puede decir que también conoce, como ha estado dentro de cada partido, ya conoce las mañas de cada partido. Eso le ha ayudado mucho. Los tejemanejes de cada De partido. cada partido, es correcto, sí, por eso. Ha estado donde ha estado la señora, ¿no? Es una mujer muy inteligente. Políticamente ha sido una mujer muy inteligente. Se ha sabido acomodar, a pesar de todo lo que le dicen, ¿no? Porque pues la chapulina que brinca, que yo creo que se ha sabido acomodar la señora. Y aparte, en esta ocasión ha permanecido callada. Y cuando dan a conocer el nombre de Mara Lezama, ¿acuerdas que compitieron en diciembre que iban a hacer encuestas internas? Estaba Mara, estaba Maribel, estaba José Luis Peche, estaba Luis Alegre. Alegre. En el momento que dicen que esta Mara iba adelante y la nombran como la posible abanderada, no hace mella, no hace escándalo. Y dice, oye, ¿qué pasó? Si Maribel estamos acostumbrados que luego, Estamos luego. acostumbrados, sí, pero yo creo que ha de tener un as bajo la manga. ¿Qué es la que estamos comentando? Que no ha sido pronunciado el su cargo, ¿no? Si va o no va, pero sí, yo creo que sí va. Sí, porque recientemente Dante Delgado dijo que una mujer podría ser la representante de ellos en Quintana Roo. ¿Y qué mejor que una persona que tenga fuerza política? Aprovechando la cuestión de género, ¿no? Que vayan dos mujeres. Exactamente. Y aparte hay una rivalidad allá entre Mara y Ella se Maribel. debe de sacar la espinita, ¿no? De que por qué Morena al final no la abanderó, como ella a lo mejor pensaba, ¿no? Yo creo que sí se trae la espinita ahí trabada y sería muy interesante saber cómo se la va a destrabar, si van las dos. Imagínate, creo que Sí. ahí se vería la verdadera fuerza política. Pero también tiene que ver mucho los partidos que la arropan, porque Movimiento Ciudadano va solo, ¿Va va solo? solo, va solo. Caso contrario con las dos alianzas, que quiera ser o no, pues tendrían mayor poder económico. Bueno, los demás partidos pues sí tienen ya, como tienen más carrera, ya tienen el poder adquisitivo, ¿no? Como Pero para... todo puede pasar. Bueno, hay también Movimiento Ciudadano de un conocido personaje del norte. Exactamente, el Bronco de manera candidatera independiente y llegó cuando todo el mundo pensaba que algún partido y gana. Y gana. Y gana. Entonces ya cuando la gente despierta y dice, espérame, algo está mal. Recordemos que igual Maribel Villegas ha estado al frente de problemas que atañen a la sociedad,
como el agua. El problema de Aguacán. Ella se ha sabido aprovechar los problemas que tienen los quintanarroenses, o sea, el pueblo, el pueblo que somos nosotros, y de ahí se agarraron para gestionar sus cosas. Y le ha funcionado. Le ha Ya. funcionado bastante bien. Sí, ya, te digo, ha sido diputada local, diputada senadora, estuvo en el ayuntamiento, no me recuerdo muy bien como regidora, pero sí una carrera que ha pasado de partido en partido y que realmente ha estado siempre en la palestra política. Sí, y bajo los reflectores, porque bueno, bien conocido, como yo te digo, de ser la chapulina, pero también tiene ahí un problemilla con sus espectaculares, ¿te acuerdas? Que la bajaron. A un problema que tuvo en el 2008, si no mal Sí, recuerdo, cuando la bajaron de el una PAN la candidatura. acusó de El PRD hacer. la acusó, iba a ser candidata del PAN, y el PRD la acusó de haber hecho campaña anticipada. Anticipada, claro está. Y la bajaron, pero ya creo determinó que había campaña anticipada y la Sí, eran bajaron. unos espectaculares que según ella dijo que eran para su asociación civil, ¿no? Porque tenía una ONG en ese momento. Sí, pero más bien era una Yo, publicidad claro, disfrazada. sí, claro, o sea, para que Siempre la gente la vaya posicionando, ¿no? la fuera posicionando en su momento. Siempre ha estado en boca de todos, Maribel. Pero ha hecho bien, Sí. porque lo dicen que hablan de ti es lo importante. Y santo que no he visto, no he conocido. Exactamente. ¿Te parece? Entonces, creo que Quintana Roo en esta ocasión va a llegar a ser gobernada por una mujer. ¿Quién? Todavía no lo Todos sabemos. todavía no sabemos. Pero bueno, ya que estén dos, que se Ya digan al menos dos, hay dos digo, definidas, ¿no? digo, Dos. como mujer, claro, eso nos beneficia mucho. O sea, yo creo que traería muy, muy buenas propuestas para las mujeres, ¿no? En cuestión de género. Pero Maribel ya podría pintarse naranja. Y esta semana dicen que es muy decisiva, ¿eh? Ya hay fuentes ¿Sí? cercanas a Maribel, a la señora, dicen que esta semana ya Pues ya para definir. este fin de semana que ya no es nada. Ya estamos Sí, a nada. estamos a jueves hoy, ¿Sí? fíjate. Y por cierto, ya hoy inician también las encuestas de la Alianza PAN-PRD Confianza por Quintana Roo. Hoy empiezan a sondear que quién podría ser la banderada entre Palazuelos, Laura Fernández Y Mayuli. y Mayuli. Pero bueno. Pero si es harina de otro costal. Ya les Exacto, estaremos ya. platicando otra semana, a ver cómo fueron las encuestas, a quién le fueron a preguntar y quién sería la ¿Y banderada, quién sería la o el? la o el O el abanderado, ¿no? abanderado. Bueno, y esperemos que nos dice la Maribel. A ver qué dice Maribel, ya estaremos muy pendientes de ellos y le informaremos Claro a que los sí. televidentes de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Me parece perfecto, Sergio. Amigos, Claudia Espinosa. Sergio Basté Para Cancún Channel, y Contrapunto Noticia. síganos en nuestras redes sociales para estar bien enterado de lo que acontece en el proceso electoral 2022. Gracias. Hasta la próxima. Pues así las cosas. Seguimos platicando.